Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo tarde. Pero voy a echar un ratico programando. Vamos al lío. Voy a continuar con lo que estaba ayer. A ver. Voy a abrir aquí un navegador. Voy a poner la cámara. Guay. Bueno. ¿Por dónde iba ayer? Voy a abrir el builder. Vamos a ver. Esto por aquí. Tenía algunos cuantos to-dos que me salen por aquí. Vamos a ver, voy a cambiar la música. Voy a poner otra playlist de estas. Por ejemplo, de esta más guay, ¿no? Cyberpunk. Tengo el Spotify este. Fuera. Música más de programar. También puedo... No, esto no hay aquí. Ponerme en modo hacker. Vamos a ver. Ayer me quedé. Ayer por donde me quedé, tenía aquí vale, tenía aquí el parar los relojes, tengo aquí varios arreglos, pero lo primero que voy a hacer es, bueno, eso es to do para trabajar en ello. Lo primero que voy a hacer es ponerlo más bonito todo. Ponerlo más bonito todo. Pa.
Parece que estoy un poco perdido, ¿verdad? Parece que estoy un poco perdido. Oh, vaya fallo. Se avanzó por aquí. Ah, he perdido. ¿Y aquí sí se paró el reloj? Ah, porque era mi turno, claro. Claro, ahí está bien. Ah, pero cuando termino no termina. Cuando termina, no termina. No puede ser nada. Puede hacer nada. Bueno, vamos a dejar el ajedrez y vamos a la programación. Vale. Voy a poner cosas bonitas. Lo primero que voy a hacer es cambiar el menú de principio de juego. Esto, en lugar de tener el texto, voy a ponerle una imagen.
Aquí le voy a poner un button. A saber, por aquí. Claro, en principio. Un button tiene un child, ¿verdad? Y aquí le puedo poner una imagen. Object class. Y una imagen que tiene. Un resource, property name resource. Y aquí tenemos el data icons en los estilos, creo que. O sea, aquí tengo las piezas y en el resource, pues eso. Puedo obtener, este es el prefijo, yo creo que tiene que ir todo el prefijo, y luego un peón, o estoy hablando del black o la reina. A ver qué pasa. Vale. Me lo pone. Y le puedo decir el tamaño. No sé cómo puedo cambiar el tamaño de esto. Es un GTK image imagen y esto tiene sí, le puedo poner el icon size large. Si le pongo el pixel size 50, 150, vale, pues eso es lo que tengo que ponerle. El pixel size, pues 80. Vale. Pues le tengo que poner esa propiedad. Pixel size y 80. Ahí estamos. Lo mismo. Para el white. Pero en lugar de la pieza blanca, pues el white. Y ahora para el random. Para el random, pues voy a poner mitad y mitad. Mitad y mitad, como no lo puedo hacer con un GTK image. Sí puedo hacerlo con un GTK image.
Simplemente tengo que irme aquí, abrir esto. Con el Inkscape he abierto el que no quería. Bueno, lo que quería abrir era el Queen. Ups. Abrir con programa externo Inkscape. Y de hecho creo que puedo no sé por qué tengo este aquí en PNG. El blanco, maldición, no puedo arrastrarlo aquí. ¿Lo has pegado o no? No. Bueno, pues lo mismo. Abrir con programa externo. Abrir. Muy bien. Pues archivo, guardar como. Random Q. Aquí tenemos este, el blanco, el negro. Cerrar sin guardar. Y como quiero mitad y mitad, pues voy a cortarlo por la mitad. Esto como son trazos, no sé lo que es. Voy a unir todo. Vale. Y ahora le pego un corte por aquí. Así. O más. Vertical. No sé cómo queda mejor. Esto parece que tiene un trazo muy gordo y tendrá la sombra o algo. No, por aquí. Voy a pegarle el corte en diagonal, pero esta dama negra no me mola. Porque tiene este borde. Vale, fuera. Así sí. Ahí estamos. Ahora sí. Vale, le voy a pegar un corte vertical aquí para que sea mitad y mitad. Ahí estamos. El random. Random Q. Muy bien. Esto lo tengo que añadir a mi resource. Y aquí, pues lo mismo. Me copio esto, lo pongo aquí en el random.
Y ahí está. Queda bastante bien. Muy bien. Otra cosa que voy a hacer. Poner las piezas estas más grandes. En realidad no sé por qué. Claro, es que tienen mucho margen el SVG. Entonces, aquí tenemos un button y un label. El label, pues no sé si tiene borde o algo. No tiene ningún margen. Aquí lo rellena y en horizontal también lo rellena. Vale, pues posiblemente el botón este sea lo que tiene el borde, el margen. Porque aquí hay un margen de separación entre el botón y el label. A ver qué estilos tiene. Esto es... Vale, parcel. Si yo pongo aquí punto parcel, ahí estamos. Vale. Margen parece que no tiene. Ahí. Ahí me mola más. Claro, este borde no. Sin borde, pero piececitas más grandes. Vale, pues padding 0. Esto lo tengo que poner en mi CSS. En el board cell. Aquí estamos. Guay. Más cositas de estilos. No sé si los movimientos... Bueno. En principio me parece la interfaz que está bastante bien. Voy a... Vale, voy a añadir esto. Random Q. Y voy a añadir aquí esto.
Usando imágenes. Y vale. Y ahora voy a arreglar algunos to-dos que tengo por aquí, que son cosas sencillas. Bueno, lo primero que voy a hacer es arreglar los warnings. Los warnings. Hay un par de warnings en el bar, creo que es. Claro, pero como no toco eso, no se ven. En el bar, en skill level. Vale. Set level. Aquí también. Pa. Ya no hay más. Pam, pam, para. Genial. Otra cosa menos. Div. Commit. Otra cosa, más cosas en to-dos. Esto no sé lo que es. Ah, el engine. Vale. Esto lo haré más adelante. Aquí, por ejemplo, el. ¿Dónde está el to-do? No veo el comentario. Aquí. Vale, cuando cargo un archivo Zen. Tengo que mostrar el board. Y eso stack. Vale. ¿Dónde está el .fen? Aquí self.stack.clone, me quedo con un clon del widgets para poder usarlo dentro de este closure. Vale. Y también hay que hacer una cosa aquí. Ah, no. La cosa que hay que hacer aquí es en el board, cuando hago un .fen. Y es que el player. Self.computer es igual a none. Para que cuando cargues una partida no juegues contra la máquina. Fallo el construir.
Vale, el stack está fuera, window rs, 152, 152. ¿Dónde está el stack? Pero bueno, sí, lo estoy moviendo aquí. ¿Dónde se usa otra vez? No se usa. Pero si aquí tengo el widgets. El widget que no estoy usando, ¿no? Que tengo que hacer aquí otro. Para que se mueva. Vale. Pues eso. Lo siguiente que voy a hacer es parar los relojes. Vale, aquí si yo cargo un archivo FEN. No, esto está en Projects Gambito FEN. Pues se carga y nada. Aquí no debe pasar nada. Lo que debería poner los relojes a infinito. Ay, no. Bueno, en principio me carga bien el FEN y lo hace correctamente cuando... Cuando carga un... Ahí cuando cargo... Cuando cargo un FEN, ¿vale? Vale, pues eso en el board, load FEN. También me tengo que poner otro todo. A ver. To infinity. Otro todo. Vale, vamos a parar los relojes.
En realidad, cuando termina el juego, debes impedir mover. Entonces, cuando se acaba el juego, vamos a impedir mover. Vale, y cuando aquí creo el board, lo voy a llamar Can Move. En game. Self.canMove es igual a false. Eso es lo primero. Y cuando hay un new game, self.canMove true. Vale, y si le toca al computer, pero if not self punto can move, hemos dicho if not, si no se puede mover, return. Y esto no es Python, así que hay que poner unas llaves por aquí. Y aquí hay otro play, que es el player. ¿El play o el do move? El do move es pero en realidad el do move, ¿dónde se hace? Eso se hace en el drag and drop del vale. Pero ¿dónde se comprueba si es válido? Se comprueba si es válido en la celda. O aquí. Legal. Is legal. Vale. Aquí estamos. Si es legal. Vale, pues is legal. Pues nada.
Voy a mover el endgame al privado. Porque si no, no puedo modificarlo correctamente. Es en el private. Aquí vamos a intentarlo bien, que ya tiene muchas cosas. Can move self, no. A ver. El endgame, pues necesitamos esto. O sí. Va, sí. Voy a hacerlo dentro de un... De un scope. Let move p es igual a self.private.borrowMood. Vale, sí. New game, pues lo mismo. P.canMove es igual a true. Computer play. Esto no mira si es legal o no. Vale. Y ahora is legal. Solo lo miramos aquí cuando se hace un drop y ya está, cuando se hace un drop. Pues aquí estamos. If private.canMove. Return false. Si no se puede mover, falso. Ningún movimiento es legal. Vale. Self.endgame. Endgame es mood y no puede ser mood. No sé si me deja, si me deja. Es que si no, este también tiene que ser mood. Da. Este ya lo he hecho, ¿no? Ahora eso está. Vale, ¿cómo pruebo? Me voy a añadir a un minuto. Window.rs y... Vale. El window rs window.ui dsm. Voy a añadir uno de un minuto para poder probar
Otra cosa guay a implementar sería el pre-move. Bullet. Time out. ¿A quién le tocaba? A mí. Vale, no me deja mover. Correcto. No me deja mover nada. Está la partida terminada. Muy bien. Ok. Vale. Oh, vale. He hecho varias cosas, no. Vale. Voy a hacer un commit por cada... Vale, primero el... Primero voy a hacer uno del Lot Feng. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Esto yes. Esto yes. Esto no. Esto no. Esto sí. Y esto sí. Y esto sí. Y esto no. Vale. So bored after when loading thing. Fine. Más cosas. El can move. Venga. Yes, 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 yes. En realidad es todo menos esto. Podría haber añadido el fichero. Git commit menos -av. Ah no, menos -a no. Git commit menos -v. Do not allow to move when the game ends. Ah, aquí tengo que arreglar otra cosa. Si es new game y si cargas. Add bullet. To new game window. Vale. Cuando cargo el Feng. Cuando cargo el Feng, el private. Private.camove es igual a true.
Allow movement. Vale. A ver, no me acuerdo cómo iba el sidebar, cómo se actualiza esto. Esto se llama el update y el update... de cada clock. Cuando hay un turno. Vale, pues nada, aquí me añado yo un .fn stop clocks y self. En realidad no me hace falta el mood, porque lo único que tengo que hacer es parar esto. Bueno, sí, hace falta el mood. Vale, con esto debería parar el reloj. ¿Que cómo lo compruebo? Lo compruebo si termino... si termino mi turno. ¿Cómo se ve eso? Si yo muevo, empieza mi reloj. Vale, tiene... debería terminar su reloj. Porque si termina mi reloj... ah, no, lo que tengo que hacer es que me haga jaque mate. Ah. ¿Cómo hago que me haga jaque mate? Ahí está. Y ahí están los relojes parados. Ya no hay movimiento posible porque no hay movimiento posible. Checkmate. Correcto. Otra cosa. Más cosas. No sé si puedo soportar el infinito. Si pongo el tiempo a... no. Claro, podría añadir a los relojes un... No a los relojes, sino al sidebar. A ver, sidebar. Un no time.
donde se crea el sidebar. Aquí. No time false. Y si hago un pub fn set. No, aquí tenía un set time. En lugar de esto le paso un option. If. En realidad puede ser un match. Time. Some. DT. Pues esto. En realidad había nada. Fn set clock time. Más fácil. Self.set clock time t coma, y en otro caso self.noTime es igual a true. Self.noTime es igual a false. Y si no time, pues en el update if self.noTime return siempre va a ser running. En realidad, cuando saco el texto, aquí va a llevar el text que va a ser un str. Y aquí oculto el widget. Así lo expongo para afuera y aquí le pongo el texto que yo quiero, que es el infinito, que es un único de y para el negro lo mismo. Y devuelvo esto del tirón. No hay update ni hay nada. Early return. Así que sí. Por ejemplo, cuando cargo un zen.
Aquí le tengo que pasar un sum. Vale. Cuando cargo un thing, pues... ¿Dónde está el private aquí? Private, sidebar, setTime... None. Falla el construir. No, aquí está fallando otra cosa. Esto no es. ¿Qué está fallando? Esto es mentira todo. Vale, este método está mal. Aquí he cortado el 224. Aquí me falta cerrar esto. Vale. Si cargo un fan, aquí está, tiempo infinito. Ahí se ve por un segundo el tiempo. En algún momento se está llamando el update. Set clock time. Si aquí se hay un return. Porque aquí en el clock solo se llama el update cuando se hace reset, start, stop. No sé en qué momento se está llamando el update. Aquí. Donde se llama el start o el stop. If self.noTime. O sea, si tiene tiempo. Que en realidad es que esto lo puedo meter aquí. Vale. Pues nada. Voy a ver si termino esto y voy cerrando por hoy, que llevo una hora. Y he hecho algunas cositas. Vale, load pen. Vale, aquí tenemos el tiempo infinitos. Tenemos el tiempo infinito.
El tiempo infinito. Hija que mate. Vale. Y supongo que aunque ponga el tiempo infinito, si luego... Vale, el tiempo infinito, si luego yo, que es un nuevo juego, a un minuto, pues eso, el tiempo se va rulando. El tiempo va rulando. ¡Oh! ¡Qué jaque mate más bonito! Vale, parece que funciona bien. Aquí cuando hay jaque mate tendría que marcarlo diferente. Pero guay. Vale. Bueno, pues nada. Ya continuaré implementando más cositas. El juego va cogiendo color y es jugable. Quizá el próximo día lo que revise es el Chess Engine para intentar hacer lo más tonto. Al menos que los niveles iniciales sean jugables. O mirar otros engines que pueda haber por ahí. Y bueno, mañana es jueves. Mañana haré algo diferente. Mañana quiero empezar un juego con el Adventure Engine. No sé, lo tengo instalado. Con esto de aquí, no lo tengo instalado, pues me lo instalaré. Y echar un vistazo inicial. Voy a empezar a hacer un jueguecito mañana. Una aventura gráfica. Estaba pensando, para no tener que hacer mucha animación, hacer una aventura gráfica sobre un fantasma. Así no tengo que animarlo. Va a estar flotando. No se va a mover. Lo mismo parpadea, pero poco más. Así puedo hacer la animación de forma sencilla. Con el Inkscape. Una aventura gráfica de fantasmas y crimen. Bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos mañana. Hasta luego.